Amigos, pues miren, así quedó nuestro delicioso relleno queso piña. Está riquísimo y cremoso. Miren. Vamos a ver cómo se hace, amigos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Una disculpa, recuerden que les dije andaba mal de la garganta. Ayer no hice nada por lo mismo porque no pude hablar. Pero ahorita vamos a hacerle la lucha. Vamos a hacer un delicioso relleno de queso piña. Ya ven que nuestros pasteles de piña con naranja son los que más se venden. Pues vamos a empezar, amigos. Vamos a poner 500 gramos o medio litro de leche a la licuadora. Le vamos a poner un tang o un polvo de hacer agua, sabor piña. Le vamos a poner una taza de mermelada de piña. Esta no está tan dulce. Le vamos a poner una taza de crema de leche. Para quien no puede conseguir la crema en otros países, solamente la pueden omitir. Es esta la crema de leche. Vamos a poner una taza de azúcar. Y van los espesantes. Aquí tenemos 5 cucharadas de fécula de maíz o maicena, como le llamamos aquí. Y tenemos 8 yemas. Que son los espesantes. Ahorita vamos a dejar una parte porque el queso ya no va a caber. Tenemos un queso Filadelfia de 180 gramos, miren, es este. Y la mermelada, para los que me preguntan, son de las mangas pasteleras, miren, que venden en tiendas de repostería. Entonces vamos a licuar, ya si cabe el queso, ahorita lo ponemos ahí, si no acá. Nada más es para que se integre un poquito. Y lo vamos a vaciar. Vamos a dejar así poquito para también licuar el queso. Queda muy cremoso, amigos, muy rico por la crema y el queso, aparte de la leche. Necesitamos darle a nuestros clientes puras cosas ricas. Vieran el olor tan delicioso que está saliendo. Miren qué cremosidad. Muy cremoso, amigos, muy delicioso. Déjenle saco todo esto del queso que le molimos ahorita. Se lo licuamos. Y queda exquisito, amigos, este sabor. Entonces ahora sí le vamos a prender. Y no vamos a dejar de moverle, amigos. Va
quedar una delicia. Espero que sí lo hagan, amigos. Amigos, antes de que empiece a espesar bien, aquí le vamos a poner unas gotitas de color amarillo. Ya eso al gusto de ustedes, como lo quieran de fuerte el color, que se vea que son de piña nuestros rellenos. Miren, porque ya merito empieza a espesar. Con este colorcito creo que ya quedó bonito. Con este tiene. Ahora sí seguimos. Miren, amigos, ya cómo está espesando. Miren. Ya está empezando a espesar. Vamos a dejarlo otro ratito para que quede bien, bien macizo. Y ya al enfriarse, pues ya nos queda más macizo. Está riquísimo el sabor, amigos. Chocopiña, queso piña. Y vamos a hacer también el pastel. Queso piña para tener a dónde ponerlo. Pero ustedes lo pueden poner el relleno en pasteles, en donas, en canutillos o conos. En todo lo que quieran ponerlo, amigos. Amigos, en este punto ya lo apagamos, miren. Ya está así. Aquí ya lo vamos a apagar. Y no vamos a dejar de mover. Porque luego se forma una capa. Vamos a seguirle moviendo para que se enfríe. Y ya va a estar listo para guardarlo y ponerle una bolsa o film, plástico film encima para que no haga cáscara. Pero en este punto ya está, amigos, miren. Ya nada más lo dejamos enfriar. Amigos, mientras está, quiero aprovechar para mandarles un caluroso saludo a Luz del Carmen Tapia Saucedo, que sigue siendo fans, igual que Olga Madrid. A Eduardo García Otero, que nos ve siempre desde La Habana, Cuba. Igual a Marielena Vega, también de Cuba. A Marta TP, que nos ve desde Tabasco, México. A Collito Blanco y a Angie Meneses, que siguen siendo fans. Y a Clara Díaz Coronado también, un saludo muy especial. Y a Connie Rodríguez, que es de aquí, que nos ve siempre de Zitácuaro, Michoacán. Muchas gracias a todos, amigos, por seguir aquí en la página. Y ahí disculpen que ando todavía mal de la garganta. ¿Ven cómo va quedando ya de bonito? Miren. Vean qué bonito y tierno, terso. Terso nuestro relleno. Muy cremoso porque lleva la leche, la crema, el queso. Muy delicioso que está, amigos. Espero que lo hagan así como me han mandado todas las que hacen mis recetas, que todas les quedan. Espero que lo hagan y me digan cómo les quedó, si les gustó.